Hola, buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos en esta presentación del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres que estamos haciendo en relación a la estadística que hay sobre el mes de octubre, en relación a toda la estadística que se genera a partir de las dependencias e instancias y entidades del gobierno del Estado, así como del gobierno municipal y otras instancias federales que suman también a este banco de datos. El día de hoy vamos a tener la participación de la maestra Marta Cecilia Reyes Cruz, presidenta ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres. También nos acompaña la licenciada Juana María Nava, que es la secretaria ejecutiva del instituto, así como la ingeniera Gloria Guadalupe Viera Alfaro, que es la jefa del banco de datos, así también la ingeniera Karina Yanet López de Jesús, que es analista de información. La licenciada Marilyn Luevano, que es también facilitadora de implementación, y la licenciada Said Oshin Loera Guerrero, que también es facilitadora de implementación del instituto. Entonces, pues comenzamos con un mensaje de la presidenta del instituto, la maestra Marta Cecilia Reyes Cruz. Muchas gracias. Gracias a todas, a todos por acompañarnos el día de hoy. Esta es la primera de muchas sesiones que vamos a realizar de manera mensual para poder brindarles de manera oportuna la información que vamos generando en este importante banco de datos donde se alberga toda la información de todas las mujeres que son atendidas en las diferentes dependencias del gobierno del estado. Les invitamos a seguirnos en este programa, a revisar los informes que se van a publicar y a utilizar esta información. La verdadera riqueza de la información se da cuando es utilizada para diseñar políticas públicas, para fomentar estos trabajos, para poder eliminar la violencia contra las mujeres y niñas. Les dejo en manos del equipo, que son las y el experto que están ayudándonos operativamente, pero de verdad, la riqueza más importante surge cuando ustedes utilizan esta información. Felicito al equipo que está trabajando en todo este tema. Felicito a las dependencias que de manera comprometida y responsable se han ido incorporando para hacer de este banco aquel registro único de cada una de las mujeres, saber cuáles son los problemas que tienen, saber a dónde recurren para buscar apoyo y asesoría, pero también vamos a saber qué resultado les estamos dando. Esa es la riqueza de esta información. Está a sus órdenes, está disponible. Vamos a encontrarnos cada mes para ir actualizando las cifras y poder saber de qué tamaño es el problema que estamos enfrentando. Muchísimas gracias, les dejo con el equipo, bienvenidas, bienvenidos, y les pedimos que por favor nos ayuden a difundir toda esta información. Muchísimas gracias y mucho éxito en la presentación. Muchísimas gracias, maestra Marta Cecilia Reyes Cruz. Como siempre, un pilar muy importante en el instituto y que, pues, junto con la licenciada Juana María Nava, han hecho un gran papel fundamental para que este banco de datos se pueda concretar. O sea, ha sido mucho el trabajo que se ha venido realizando, pero todo es también, pues, gracias a la iniciativa que ustedes han tenido para seguir fomentando este tipo de acciones. Vamos a compartir esta presentación del informe estadístico del BASBIN. Primero, algo general. Hay un marco jurídico a nivel internacional y nacional que nos habla sobre el banco de datos. Está la CEDAW, está el Plan de Acción del Cairo, la Plataforma de Beijing, Belén do Pará, entre otras, así como instrumentos nacionales como la misma Constitución, la Ley General para la Igualdad, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, los lineamientos para el Banabim, la Ley de Transparencia e Información Pública. Hay instrumentos estatales, pero en particular es en la Ley de Acceso donde nos marca la atribución del Instituto Estatal de las Mujeres para administrar y operar este banco de datos y donde nos marca que todas las dependencias del Estado y los municipios deberán incorporar su información a este banco de datos. Además de que es uno de los resolutivos de la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Nuevo León. ¿Qué es el BESVIN? Digamos, para más entendible, pues es una plataforma en línea que permite la administración de los casos de violencia contra las mujeres a través de expedientes únicos de las víctimas. Contiene la información de las instancias y dependencias que integran los sistemas nacional y estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres,
además de que forma parte del Sistema Único de Información Criminal dentro de la Plataforma México y está vinculado de forma homologada con el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres y con la que depende de la Secretaría de Gobernación. Entonces, la información que se registra en este banco estatal en pocos minutos también se refleja a nivel nacional, donde todas las dependencias a nivel nacional pueden ver la situación de violencia que vive un caso en particular. Los beneficios, pues primero que nada es la principal referencia sobre la estadística de casos atendidos por las dependencias que atienden casos de violencia contra las mujeres. Facilita este intercambio institucional de la información y, como bien lo decía la licenciada Marta de Cilia, integra el expediente único de la víctima a fin de que se pueda evitar su revictimización. Entonces, una mujer tiene un número, ese número y con su nombre se va integrando información a ese caso. O sea, no se va generando un expediente por cada vez que acude, sino que se va generando un expediente único y con cada caso se va integrando ese caso a ese mismo expediente. Nos homologa la recopilación de los datos de cada caso. Hay veces en que las dependencias tienen cada quien sus formatos, pero ahora el banco de datos nos dice, estas son las variables mínimas que deben de llenar. Y entonces se hace esta homologación de información que también nos va a permitir analizar la situación. Refleja el seguimiento institucional para la resolución de los casos. Ahí vamos a poder ver cuáles son los servicios que la dependencia les ha dado. Ya sea que si le dio atención psicológica, trabajo social, jurídica, si fue un refugio, etcétera. También va a generar un registro de las órdenes de protección y su seguimiento, además de que existe toda una cuestión de seguridad en torno al ingreso a la información. Y pues genera este informes de estadísticos como el que hoy estaremos por presentarles. La página del banco de datos es banabin.segob.gob.mx/estado/Nuevo León. Y esta, como ven, pues, dice usuario y contraseña. Este usuario y contraseña solamente se les brinda a aquellas personas dentro de las dependencias que forman parte del sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. O sea, el dominio de la información pública de cada caso solamente corresponde a las dependencias que integran el sistema y sobre un comodato de confidencialidad y privacidad de los servicios. ¿Qué hay de información pública? Primero que nada, se cuenta con un botón de información pública que enlaza a estadística de los casos de violencia contra las mujeres, información general sobre los casos que hay en el banco de datos, además de la publicación de este tipo de informes que estamos realizando. Este es un listado de las dependencias que actualmente estamos vinculándonos para la integración de la información, dependencias tanto estatales, dependencias del orden municipal, así como organizaciones de la sociedad civil que también están aquí incluidas. Ya se ha publicado un primer informe de enero a septiembre. Es muy fácil de encontrar, solamente se entra a la página del gobierno de Nuevo León en buscar de DAVAISBIN y ahí va a aparecer automáticamente el informe al mes de septiembre. En el transcurso de estos días se estará subiendo el siguiente informe que correspondería al mes de octubre. Además de todo esto, para cerrar mi participación, Nuevo León participa como instancia invitada en el Comité Nacional de Enlaces Estatales de Banabim, donde si detectamos alguna situación para mejorar en el banco de datos, pues nosotros estamos en este comité que da estas sugerencias, que da estas innovaciones y que además son estados que han sido seleccionados por las estrategias realizadas que han repercutido en la coordinación interinstitucional e innovación estadística y que es un comité que proyecta transferir sus políticas de acción local a nivel nacional con el resto de las entidades federativas en coordinación con la Secretaría de Gobernación. Este comité lo integra Chiapas, Coahuila, Colima, Jalisco, Tlaxcala, Zacatecas y Nuevo León. Entonces, ahora cedo la palabra a la ingeniera Gloria Guadalupe Vila Alfaro, que es la jefa del Banco de Datos. Muchas gracias, Liga Alejandro. Pues bien, vamos a iniciar también con la parte de un cumplimiento que nos pide dentro de los lineamientos este informe estadístico del BAISBIN. La información, una vez capturada en el banco de datos, contenida, pues es procesada para generar reportes, estadísticas para su análisis e interpretación de los datos.
Pues esto a fin de que nos permita conocer sistemáticamente las características y patrones, pues, de la violencia. Esto con la finalidad de detectar áreas geográficas y ámbitos de la sociedad que impliquen un riesgo para las mujeres que están sufriendo violencia, así como las necesidades para su atención. En esta lámina podemos ver los resultados globales, lo que se tiene capturado dentro del banco de datos. Aquí podemos ver que en el 2019 y 2020 es cuando más se han capturado los datos de manera directa por cada una de las instituciones, pues, que han brindado un servicio a esas mujeres víctimas de violencia. Desde septiembre del 2019 es cuando se hace una sincronización de los datos ya tenidos en la plataforma. Se hace esta migración a la plataforma y es por eso que aquí podemos ver que a partir de 2000 al 2009 inician ya los casos capturados en el banco de datos. En el 2010, 2011, 2013, 2014, ahí no tenemos ningún campo capturado con esta sincronización. Entonces, esto es a nivel global. En la siguiente laminita, por favor. Bien, aquí pues podemos visualizar, una vez ya tratados los datos, que las víctimas y agresores, tenemos un total de 16,179 víctimas y un total de 16,638 agresores. Entonces, aquí podemos ver, pues, que una víctima, pues, tiene más de un agresor en los cuales están ejerciendo violencia hacia esa mujer víctima de violencia. Tenemos las víctimas por edad. Víctimas por edad, de 0 a 11 años tenemos un 2%, de 12 a 18 años un 5%. De 19 a 40, que es donde radica más la violencia, que es un 65%, y de 41 a 60 más es el 26%, y 61 y más es el 3%. Entonces, podemos ver este análisis, que donde radica más el rango de edad de una mujer víctima de violencia es de 19 a 40 años, es donde sufren más violencia o son más vulnerables. Ahora bien, podemos ver víctimas por escolaridad. En esta parte vemos que la escolaridad en la secundaria es donde más es la edad de la víctima, perdón, la escolaridad de la víctima, pues el mayor ponderación es un 49%, que es la secundaria. Y también podemos ver que entre una persona, de igual manera, si está estudiada, por ejemplo, la licenciatura, maestría, doctorado, posgrado, también ejercen, llegan a ejercer violencia a una mujer. Entonces, aquí podemos ver que, pues, la violencia no es, la puede ejercer cualquier tipo de persona, ¿verdad? Tanto hombres como mujeres. La que sigue, por favor. Víctimas por ámbito de violencia. Como bien se sabe que la familiar, una vez ya tratado los datos dentro del banco de datos, pues la familiar es la que más sobresale con un 96%. Posteriormente viene en la comunidad, que es el 3%, institucional, laboral, digital y cibernética, que yo creo que está de una de las ámbitos de violencia que no se miraba o no se veía plasmado en la estadística. Entonces, aquí vemos cómo ya está influyendo la violencia digital y cibernética. La escolar docente con un 1.2, la feminicidia está dentro de nuestra estadística en el banco de datos, desconocido también tenemos el dato desconocido, y la violencia política. Víctimas por tipo de violencia, aquí podemos ver que la ponderación más alta pues es la psicológica, ¿verdad? Es la que más resalta con un 84%, la económica con un 42%, la física con un 22%, patrimonial un 9%, la sexual un 6%, tenemos el dato también entre otros y desconocido.
Muy bien, muchas gracias. A continuación sigue la ingeniera Karina Yanet López de Jesús, analista de información, para continuar con estas estadísticas. Muchas gracias. Gracias. Gracias, ingeniera. Gracias, licenciado. Continuando con esta información estadística que estamos presentando el día de hoy, vamos con el siguiente rango, que son víctimas por escolaridad y ámbito de violencia. Empezamos con el ámbito familiar, que es el más fuerte en estos últimos meses, es decir, cuando las mujeres pues, son víctimas de violencia por las personas más cercanas a ellas. Y tenemos que en un 50% en el ámbito familiar, pues la escolaridad de la mujer víctima son personas o son mujeres que están actualmente estudiando la secundaria o que fue su último grado de estudios comprobable dentro de este rango. Seguido de las mujeres que han estudiado la que viene siendo la preparatoria. Y en el tercer lugar, con un 13%, tenemos a mujeres víctimas de violencia con escolaridad de primaria. En un 7%, mujeres que tienen alguna carrera técnica comercial. Y en un 8%, las mujeres que tienen un grado de licenciatura. Los demás rangos pues ya son en menor volumen. En la comunidad, que es decir, pues cuando la mujer es víctima en la localidad donde vive, sigue predominando con un 34% mujeres que son o que han estudiado hasta el nivel secundaria, seguido de mujeres que estudian preparatoria. Y en un empate de 14% están mujeres que han estudiado o que siguen en la primaria y con un grado de licenciatura. Para el ámbito institucional, de igual manera predomina las mujeres de secundaria, seguidas de mujeres que han estudiado hasta la primaria con un 21% y un 14% mujeres que han terminado la preparatoria, seguidas de un 8%. Con mujeres que han logrado avanzar hasta una licenciatura. Estos son los rangos más altos en cuanto a la escolaridad de cada una de las mujeres que han sido víctimas de violencia en este estado de Nuevo León. En el ámbito laboral, de igual manera con un 31%, que es el porcentaje más alto, tenemos mujeres de secundaria. En un empate con 24% tenemos mujeres que han estudiado a la preparatoria y mujeres que han avanzado hasta nivel licenciatura. En un 7%, en un 12% mujeres que cuentan con alguna carrera técnica comercial y en un 7% mujeres que han logrado avanzar hasta la primaria. Los demás con un 3%, pues se desconoce la escolaridad de la mujer y los demás rangos pues cuentan con un 0%. Para el ámbito digital cibernética, aquí sí cambia la variable porque el 35%, que es el volumen más alto, son mujeres que han logrado terminar la preparatoria, es decir, mujeres que en su mayoría pues tienen a lo mejor más acceso a este tipo de dispositivos en donde la tecnología cibernética que está al alcance de algún dispositivo móvil como celulares, tablets e incluso a través de las redes sociales pues han sido víctimas de algún tipo de violencia. Seguido con un 32% con mujeres que han llegado hasta el nivel secundaria y en un 21% mujeres que han llegado al nivel licenciatura. En el ámbito escolar docente, tenemos con los niveles más altos en 26% un empate con mujeres que han terminado la primaria y la secundaria, que han terminado o que siguen cursando estos niveles de escolaridad. Seguidos con un 21% están mujeres que han llegado hasta la preparatoria, con un 15% mujeres más bien niñas, en algunos casos se podría decir que solamente tienen el nivel concluido preescolar
y en un 6% mujeres que han llegado hasta la licenciatura, seguido de un 3% con mujeres que tienen algún tipo de carrera técnica comercial y mujeres que han logrado llegar a maestría con un 3% también han sido víctimas de algún tipo de violencia en el ámbito escolar y o docente. Continuamos. Para los ámbitos de violencia política y feminicida, pues solamente tenemos una víctima por cada ámbito. Para el ámbito de la política, pues la única víctima que se presentó tiene su escolaridad a nivel secundaria. Y para el ámbito de feminicida, solamente una víctima con escolaridad licenciatura. Ahora presentamos lo que vienen siendo las víctimas por edad y por tipo de violencia. Entonces, de los 0 a 11 años, que son mujeres que se encuentran aún en la etapa de la niñez o infantil, tenemos el detonante con 73% que han sido niñas que han sufrido violencia psicológica, seguida de un 14% que viene siendo las mujeres o niñas que han sufrido algún tipo de violencia sexual, con un 8% que han sufrido violencia económica y con un 4% que han sufrido violencia física. En el último rango visible está 1% violencia patrimonial. Para mujeres con edades de 12 a 18 años, sigue siendo el detonante aquí la violencia psicológica. Después continuamos en el segundo rango con un 12%. Ahí podemos ver un empate entre lo que viene siendo la violencia económica y la violencia sexual. Con un 11% son mujeres que han sido víctimas de violencia física, con un 2% mujeres que han sido víctimas de violencia patrimonial. Para mujeres de 19 a 40 años, el 49% en este rango de edad han sido víctimas nuevamente en el nivel más alto, con 49% violencia psicológica, violencia económica con un 28%, el 14% de las mujeres han sido víctimas de violencia física, con un 5% mujeres que han sido víctimas de violencia patrimonial y con un 3% mujeres que han sido víctimas de violencia sexual. Para mujeres de 41 a 60 años, tenemos que el 54% de las mujeres nuevamente sigue siendo violencia psicológica, seguidas de un 23% mujeres que han sido víctimas de violencia económica. El 13% de estas mujeres sufren, no han sufrido violencia física, y en un 7% mujeres que han sido víctimas de violencia patrimonial, y aquí el último porcentaje con 3% mujeres que han sido víctimas de violencia sexual. Mujeres de 61 años y más, que son mujeres que en su mayoría se encuentran pues ya en la tercera edad, en la etapa adulta de la mujer, sigue siendo la violencia psicológica con un 59% el detonante en esta estadística. Con 20% estas mujeres sufren violencia económica, 10% violencia física y en el 9% violencia patrimonial. Y aquí con un 2% no se descartan mujeres de 61 años y más, pues la violencia sexual. Y con 1% es algún otro tipo de violencia que las mujeres siguen sufriendo en el estado de Nuevo León. Muy bien, muchas gracias, ingeniera Karina. A continuación sigue la licenciada Maylin Luevano Girón, quien es la facilitadora de implementación también del Banco de Datos, para continuar con más estadística. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, vamos a hablar sobre los efectos psicológicos de la violencia en la víctima, que tenemos que la angustia y el miedo tiene un 21% de que sufre la víctima. La tristeza o aflicción, pues un 17%.
La depresión, un 11%. El estrés postraumático, 11%. Trastorno del sueño, 10%. Trastorno de ansiedad, un 9%. Pérdida o aumento de apetito, un 9%. Problemas de nervios, 7%. Ideas suicidas, un 2%. Intento suicida, 1%. U otro, 1%. Trastornos psiquiátricos, 0.50%. Ninguno, 0.50%, que ninguna, no tiene ningún efecto psicológico. Un ecopresis, 0.20%, y enuresis, 0.20%. Estos son los efectos psicológicos de las víctimas de violencia. Y luego los efectos económicos y patrimoniales de la violencia en la víctima. Bueno, pues el más alto sería el no recibir pensión alimenticia, que sería un 27%. El otro también más alto nos dice que pues no recibe gasto, también con un 27%. 22% pérdida del empleo, imposibilidad para trabajar u estudiar, un 13%. Pérdida de propiedades por menoscabo de sus patrimonios personales u familiares, un 4%. Dejó de estudiar, un 3%. Otro, un 2%. Y ninguno, 1%. Efectos físicos de la víctima de violencia. Bueno, pues los dos más altos sería dolor de cabeza, contusión u hematomas, un 23%, perdón. Cicatrices, un 13%, heridas, un 11%, luxaciones o esguince, un 7%, fracturas, un 5%, abortos, un 5%, laceración o abrasión, un 4%, congelamiento, un 4%, quemaduras o corrosiones, un 3%, ninguno, un 2%, otros, un 2%, y amputaciones o abulsiones, un 0.2%. Áreas anatómicas lesionadas en la víctima, pues las dos más altas es el cuello y la espalda, que sería un 10%, el abdomen, un 9%, cara, 9%, manos y pies, un 8%, pies, 7%, extremidades inferiores, extremidades superiores, con un 8%, glúteos, un 4%, senos, 4%, tórax, 4%, región genital y región ocular, 3%, pelvis y columna vertebral, un 2%, región anal, 1%, u otros, 0.20%. Consecuencias sexuales de la violencia en la víctima. Bueno, pues el más alto sería un ardor vaginal, con un 33%, sangrado, un 24%, ninguno, un 10%, de sangre, 9%, infección de transmisión sexual, 9%, lesión vaginal, un 6%, lesión anal, un 3%, lesión bucal, un 3%, u otro, un 2%, embarazos, 1%. Muchas gracias, licenciada Marilyn. A continuación, la licenciada Zaide Oshin Loera Guerrero, que también es facilitadora de implementación del Banco de Datos. Gracias, Lic. Alejandro. Bueno, aquí en la siguiente gráfica vamos a poder ver el agente de la lesión, es decir, el objeto o la forma que se utilizó para agredir a una mujer. El 47% lo ocupan los golpes, es decir, en otras palabras, no es necesario un arma para ejercer violencia. Por consiguiente, tenemos que un 35% nos refiere que fueron agredidas con una parte del cuerpo. El 17% refiere que fue debido a un arma punzocortante. El 1% refiere otro, como la forma en que fue agredida. Y con menos del 1%, pues podemos observar que se encuentran tanto las armas contundentes y armas de fuego. Y por último, tenemos registrado quemaduras como agente de la lesión.
En el lugar de los hechos, donde más casos de violencia ocurren, es en un espacio particular. O sea, un espacio privado con un 98% de los casos, solo el 2% refiere que sucedió en un espacio público, y con menos del 1% los hechos sucedieron en el transporte, ya sea urbano, privado o foráneo. Continuando con el lugar de los hechos, la casa-habitación es el lugar donde más casos de violencia ocurrieron con un 96.27%. Un 1.12% de las mujeres refieren otro como el lugar de los hechos y menos del 1% desconoce el lugar donde fueron agredidas. Por mencionar algunos otros lugares, encontramos empresa, escuela o colegio como lugares donde las mujeres han sido víctimas de violencia. Proseguimos con el domicilio de la víctima y pues aquí podemos visualizar los municipios con más incidencia de casos. En los primeros 5 lugares encontramos a Monterrey con más de 3,000 casos, Juárez con casi 2,000 casos registrados y García con un poco más de 1,400 casos. Tenemos a Guadalupe que registra 1,210 casos y Apodaca con 1,131 casos registrados. Si nosotros revisamos detenidamente, 4 de estos municipios tienen alerta de género. También se ha dado atención a mujeres que tienen su domicilio en otros estados, como por ejemplo Chihuahua, Ciudad de México, San Luis Potosí, por mencionar algunos. Ok. Bueno, regresamos con la ingeniera. Muchas gracias, licenciada Saide, y regresamos con la ingeniera Gloria Viera para continuar con la estadística. Gracias, Lic. Para continuar, aquí vemos en esta presentación el hecho de conocimiento de alguna autoridad. Aquí vemos que esta pregunta se realiza cuando una instancia ingresa por primera vez los datos de la víctima en el BISBIN. Es un campo, nos lo pide como obligatorio. Entonces, aquí tenemos que el 19% nos menciona que el hecho o la situación que está viviendo la usuaria, pues sí conoce alguna autoridad de la situación. Y con un 81% no conoce alguna autoridad esta situación. Y una vez llenado este campo, pues iniciamos con la ruta crítica de atención, a qué instancias pues ha solicitado el apoyo esta mujer víctima de violencia. Esto, independientemente si denunció o no, van los casos registrados en ese porcentaje. En víctimas de la delincuencia organizada, pues aquí tenemos que sí existen personas víctimas de la delincuencia organizada con el 1%. El 93% nos mencionan que no sufren, no son víctimas de la delincuencia organizada, y tenemos también un 5% que desconocen esta situación. Bien, los servicios brindados, en total tenemos 60,231 servicios brindados a cada una de las mujeres que solicitan un apoyo. Y la ponderación más alta pues es el trabajo social, son 45%. Le sigue algún servicio de legal o jurídico con un 32%. Y un servicio de psicología está en el 21%. Así como la violencia de género, aquí tenemos el 1%. Canalizaciones, alguna otra dependencia o interna como externa, tenemos el 1%. Trámites y gestiones, el 0.04%, existe el apartado de otros, viene como el 1.01. Algún refugio, servicio otorgado a estas mujeres víctimas de violencia, tenemos el 1%. Algún apoyo, algún albergue, tenemos el 0.005%. Casas de tránsito, el 0.003% de servicios brindados a esas mujeres. Dictámenes periciales tenemos el 0.002%, casas, hogar y albergues tenemos el 0.002%, casos, servicios registrados
y atención ciudadana, el 0.002%, como la alimentación, que también forma parte de los servicios otorgados, con el 0.002%. Entonces, tenemos ahí un total de 60.231 servicios. En el 2020 tenemos registradas, los casos son 16.000. Aquí en promedio pues reciben entre 3.84 servicios otorgados a cada una de las mujeres que sufren víctima de violencia. Esta parte de personas agresoras por sexo, aquí mencionamos que puede ser tanto mujer, hombre u otro. Entonces, podemos ver que la ponderación más alta pues es el hombre, ¿verdad? Quien ejerce más violencia hacia una persona. Tenemos el porcentaje de desconocido. La mujer que es agresora también forma parte de la estadística, quien ejerce violencia, con un 4%. Y el apartado de otros, que es 0.03%. Personas agresoras por edad. Aquí vemos la ponderación más alta. El rango está entre los 19 a 40 años, quien ejerce violencia. Aquí podemos ver que un niño, por ejemplo, de 12 años ya viene siendo pues, un agresor, ¿verdad? Es el 1% de 12 a 18 años. Este es un dato bien importante, creo yo, para la estadística, porque podemos ver pues, que ya un niño de 12 años es un agresor, es una persona agresora. Entonces, aquí la estadística, los datos ya tratados nos muestra esta información. Y también está la parte de desconocidos, como un 11%. De 41 a 60 años tenemos un 28%. Y también en la estadística, 61 más de años en el rango, forma parte de la estadística con un 3% en las personas agresoras por edad. Ahora bien, personas agresoras por escolaridad. La más alta pues es la secundaria, ¿verdad? Es el grado comprobable que tiene la persona agresora, pues es que terminó la secundaria. También tenemos en la estadística la parte de ningún estudio, está con el 1%, estudios que no requieren validez el 1.03%, preescolar el 0.60%, primaria tenemos un 12%, la carrera técnica comercial es un 4%, la preparatoria con un 15%, licenciatura un 7%, la maestría un 0.30%, así como el posgrado, doctorado de aquí disminuye 1.20% y tenemos el apartado de desconocido con un 16%. Personas agresoras por rango de edad y tipo de violencia. Como le mencionábamos, el rango de 12 a 18 años, aquí podemos ver que la violencia psicológica sigue siendo el más alto, con un 67%. Aquí el más alto sería igual de 12 a 18 años, comparándolo con 19 a 40 años, del rango del 41 a 60 años y 61 y más. Entonces podemos ver que en ese rango de edad es las personas quienes ejercen pues más violencia, ¿verdad? Posteriormente le sigue del 61 y más, después sigue del 41 a 60 años y al final en el rango de 19 a 40 años son las personas que ejercen violencia. A diferencia de las mujeres víctimas de violencia, que ese rango pues erradica que ellas de 19 a 40 años son las personas más vulnerables en sufrir algún tipo de violencia. Y en las personas agresoras son quienes menos la ponderación está. Entonces, de 12 a 18 años son quienes más ejercen violencia. Posteriormente sigue la violencia económica con un 13%. Aquí cambia un poquito, de 19 a 40 años, quien ejerce más violencia está dentro de este rango en la violencia económica. En la violencia física, aquí quien ejerce más violencia en el rango es de 61 y más. La violencia sexual, podemos ver que
el rango que más ejerce violencia, pues es de las personas que tienen 61 y más años, son las personas que ejercen violencia sexual. El patrimonial, podemos ver que el rango de edad de las personas que ejercen este tipo de violencia, pues es el 61 y más también. Aquí podemos ver que son dos de los tipos de violencia que las personas de 61 y más ejercen violencia, que es la sexual y la patrimonial. Tenemos el otro dato, que es entre el 1%, entre el 18, de 12 a 18 años y 61 y más son las personas, los rangos de edades que ejercen violencia como el tipo de violencia otros. La que sigue, bien. Bueno, pues aquí termina mi participación. Les cedo la palabra al licenciado Alejandro. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera Gloria, y muchas gracias a todo el equipo que ha participado en esta presentación. El banco de datos es un banco de datos que está en construcción permanente. Es un banco de datos que actualiza su información día con día. Si bien hay cifras, por ahí, por ejemplo, de la violencia feminicida, donde menciona solamente un caso, no necesariamente son los feminicidios que están ocurriendo en la actualidad. Sí, para esto estamos haciendo un convenio con la Fiscalía General de Justicia para que esa información pueda ser integrada también dentro de este banco de datos, pero estamos viendo todas las cuestiones jurídicas que hay de por medio. Pero toda la intención de la Fiscalía es también compartir la información. Entonces, pues no sé si hay algún comentario de mis compañeras para de cierre de esta sesión de datos, que nos compartan un poco. Bien, yo sí tengo comentarios acerca pues de este informe, de esta estadística. Pues utilizarla, como bien lo mencionaba la licenciada Ceci, utilizar esta estadística que no solo quede como un dato registrado o plasmado, pues en un informe, ¿verdad? Utilizarlo como política pública para generar acciones de carácter urgente, de ser así, para nuestra mujer víctima de violencia. Y pues darle con esta herramienta una mejor atención de calidad, sistematizar los procesos, ya que pues atravesamos todas las instancias, dependencias que atienden algún caso de violencia y que forman parte del sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia. Entonces, al público en general los invito a que entren al portal de gobierno para revisar estos informes y poder generar alguna investigación hacia este fenómeno de la violencia. Entonces, yo los invito a eso, como responsable del banco de datos, utilizar esta herramienta o esta información a público abierto para hacer una investigación a detalle de este fenómeno de la violencia. Gracias. Gracias. Gracias, Valeria. Bueno, no sé, me gustaría leer algunos comentarios de lo que nos están publicando aquí en Facebook. Vemos aquí a Ana María Carrizales, gracias por la información. Maricruz, buen día, interesante conocer de estos datos, gracias. Alicia Lozano Dorado, qué importante es tener concentrados los datos, saludos y felicidades. Clau Hernández, excelente información. Maite Rodríguez, excelente información, es importante estar enterada. Miti Spacer, excelente información, muchas gracias por compartir, felicidades a todo el equipo. Sonia, gran equipo, excelente información, felicidades. Laura Yolanda Villarreal Sarazúa, un trabajo arduo e interesante, felicidades. Juani N. Castillo, excelente trabajo de sistematización de esta información tan necesaria para la política pública. Gracias, Gloria, Alejandro y a todo el equipo BAESBI. Muchas gracias a todas por sus comentarios y a todos. Karina, no sé si quieres compartirnos algo. Gracias, Lick. Pues nada más a todas las mujeres que siguieron esa transmisión y que de igual manera siguen la página del instituto, invitarlas a que
nuevamente puedan identificar si ustedes son víctimas de violencia. En este informe que acabamos de presentar vienen los diferentes tipos de violencia que existen. No siempre tiene que haber alguna agresión física, algún golpe o alguna amenaza con algún objeto punzocortante o algún arma de fuego para que haya violencia, ¿sí? Entonces, a todas las mujeres del Estado de Nuevo León, sigan esta página del instituto para que puedan ellas estar al pendiente de los servicios que ofrece esta institución a nivel estatal, para que pues en caso de que ustedes lo requieran y que identifiquen que realmente son víctimas de violencia y que necesitan algún tipo de apoyo, pues es totalmente gratuito. Muchas gracias por haber visto esta información que les presentamos y seguimos trabajando para poder prevenir y erradicar este tipo de agresiones en contra de la mujer del Estado de Nuevo León. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Marilyn. Bueno, buenas, gracias, Lick. Bueno, pues lo que decía la ingeniera Karina, no duden las mujeres que sufren algún tipo de violencia en acudir al Instituto Estatal de las Mujeres. Créanme que el Instituto Estatal de la Mujer tiene muy buenos equipos que los pueden atender y poder estar en la estadística y de ahí sacar políticas públicas, como lo decía la ingeniera Gloria. Con esta estadística nosotros podemos sacar una política pública para ayudar a las mujeres que están sufriendo violencia. No duden en acudir a alguna sede del Instituto Estatal de las Mujeres. El Instituto Estatal de las Mujeres las apoya a todas. Gracias. Muchas gracias, Marilyn. Y pues ya para cerrar, recordar esto que nos menciona aquí Jimena del Instituto, quien es nuestra productora el día de hoy. Pues el mensaje del Instituto en este mes, que es vivamos libres de violencias y la cero tolerancia a las mujeres, cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y niñas, que es también un impulso que hay desde la Declaratoria de Alerta de Género. Entonces, esperamos que esta información les sea de mucha utilidad, que esta información pueda servir también para fundamentar estudios, para fundamentar estrategias, que esto es lo que nos interesa. Ya hemos compartido este tipo de información con algunas instancias educativas como la UDEM. Entonces, esta información está disponible en el modo estadístico para quien así lo requiera. Hay un correo electrónico en el que nos pueden mandar también sus dudas o sus solicitudes de información, que es baesbim@nuevoleon.gob.mx. Entonces, es así bien sencillo, son las siglas del banco de datos, baesbim@nuevoleon.gob.mx, donde pues estaremos también recibiendo todas sus inquietudes, dudas, sugerencias y comentarios para nuestra siguiente presentación a principios de diciembre, que sería nuestra siguiente presentación. Entonces, también pues agradecer a todas las dependencias, a todas las instancias que nos han apoyado para pues poder formar este banco de datos, poder compartir la información. Vamos nosotros y mis compañeras a cada una de las dependencias, les damos una capacitación, les explicamos qué es el banco de datos, creamos cuentas de usuario y sus contraseñas para que puedan hacer pruebas y posteriormente, ya sea de manera presencial o de manera virtual, hemos estado haciendo este tipo de capacitaciones, de análisis y pues ahora sigue el siguiente paso, hacer uso de esta información estadística y que podamos, pues entre toda la población, entre todas las entidades de gobierno, formar cada vez mayores estrategias y mejores estrategias para erradicar la violencia contra las mujeres. Pues sin más, por el día de hoy, aquí terminamos esta presentación, agradeciéndoles su atención en este tiempo que han estado con nosotros y recordarles las líneas de atención del Instituto Estatal de las Mujeres, que el 2020-9773-76 y el seguimiento en redes sociales desde la página de Facebook, Instagram, Twitter, entonces, y en YouTube, el canal de YouTube también, donde se suben mucha información y videos muy interesantes y muy actualizados en torno
a la situación de violencia contra las mujeres. Pues muchas gracias por su atención y pues nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, nos vemos. Que tengan buen día. Gracias. Gracias.